Bienvenidos a su programa No Tu Salud. El día de hoy, un tema que creo es muy importante, sobre todo para los niños, ya que la comunicación es algo muy importante y sobre todo el lenguaje. Aquí lo más importante es que los papás o las gentes que rodean lo de los niños se den cuenta cuando un niño tiene un trastorno de lenguaje, que es el tema del día de hoy, y para el cual le hemos invitado pues alguien especializado en esto, que es Maite Rebollo Valdés. Ella es terapista de lenguaje, es egresada de la Universidad de las Américas en México. Bienvenida, Maite. Queremos agradecerte que hayas aceptado la invitación. Yo sé que estás muy ocupada y está estudiando actualmente otra carrera, que es la carrera de psicología. Entonces, pues la sacamos un poquito de sus actividades, así que bienvenida. Y pues un tema que la verdad yo pienso que es muy importante que los papás sepan en qué momento un niño puede tener un trastorno de lenguaje. Y empezaremos pues por definir lo qué es un trastorno de lenguaje. Empecemos por definir qué es el lenguaje como tal. El lenguaje es el estado interno que nosotros tenemos y cómo lo expresamos. Por medio de símbolos arbitrarios, convencionales, que se nos fueron enseñando conforme, desde que estábamos en la pancita de mamá, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a nosotros adquirir el lenguaje, las reglas y demás. De ahí está que si un niño de padres mexicanos se va a China, bueno, nace en China, puede desarrollar el mandarín o el chino perfecto. ¿Por qué? Porque lo está escuchando. Y el trastorno del lenguaje es algo que nos está atorando dentro de las áreas del lenguaje. Existen tres áreas en el lenguaje. El área de contenido, que es toda la parte de palabras que conocemos, que tenemos los conceptos, que manzana es una fruta, dulce, roja, verde o amarilla, ¿no? Pero tenemos nosotros el significado. Y luego el uso del lenguaje es cómo yo puedo comunicarme con usted, cómo los niños aprenden a comunicarse con los papás, con los maestros, con los mismos compañeros, y es muy diferente cómo hablan entre ellos mismos a con un adulto. Cuando están bien educados, cuando no les importa jerarquías, no respetan nada. Y luego ahora vamos con la forma, que es qué es lo que contiene ese lenguaje, o sea, cómo lo formamos, cómo va desde los sonidos, que son los fonemas, cómo se van juntando y forman palabras, y esas palabras forman oraciones, y esas oraciones te forman un discurso. Hay una alteración en alguna de esas áreas. Y ese es un trastorno del lenguaje. Y un trastorno de habla, que es parte del lenguaje, no es lo mismo, es cómo lo expresan los niños, o cómo lo expresamos nosotros. Sí, entonces, y el trastorno de habla es eso, es el que a lo mejor toda la parte de sonidos, de fonemas, de movimientos de la boca y todo eso, no están correctos. Eso es. ¿Y qué tan frecuente es este tipo de trastornos? Pues sí, sí son frecuentes, siempre, por ejemplo, cuando son asociados a alguna otra enfermedad, como síndrome de Down, parálisis cerebral y demás, sí son siempre, o sea, hay un trastorno de un síndrome de Down, parálisis cerebral, un autismo, y va a haber niños que nada más tengan algún retraso o así, sí son frecuentes, la mayor parte es en niños, o sea, una cifra así como tal, no sé yo decirla, pero la mayoría es en niños que en niñas, por aquello que nos dicen que las mujeres hablamos más que los hombres, desarrollan el lenguaje mucho mejor, con mejor calidad, las niñas que los niños. Aunque ahorita en experiencia de consultorio tengo mayor número de niñas. Es interesante. Maite, ¿cuáles serían las causas de los trastornos del lenguaje? Ya ahorita comentaste algunos, pero ¿podrías especificarnos más? Claro, las causas: síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, Asperger, que ahorita ya lo separaron, autismo y Asperger, cualquier otro síndrome que tenga que ver con movilidad, por ejemplo, ¿qué otro sería? La tartamudez, o también podría ser la hipoacusia, que es uno de los trastornos más difíciles de encontrar en los niños. ¿Por qué? Porque no hay esa cultura de poder prevenir y de poder investigar qué hay, ¿no? Creo que ya se creó una ley
o algo así, de que se tienen que hacer potenciales educados acústicos a los niños. Pero no hay en el seguro social. Y son muy, muy, muy caros. Entonces, los niños no tienen un parámetro de que así se debe de oír o no se debe de oír así. Entonces, así es como ellos creen que son. Entonces, no podemos entender, ellos no pueden decirse es que no oigo. Y si no oigo, no puedo hablar. No existen los sordos mudos, existen los sordos. Porque oralizándolos, poniendo su aparato y demás, sí pueden hablar. Sí, digo, por eso también es la importancia de detectar ese tipo de problemas a buen tiempo para que se le pueda dar algún tratamiento. Pero, por ejemplo, eso estás hablando de un niño que tiene un problema, o sea, tiene algo orgánico. Pero vamos a poner, es un niño que si escucha, que aparentemente todo es normal, ¿cuáles serían las causas de que ese niño tuviera un retraso precisamente en hablar, vamos? Bueno, orgánico, bueno, vamos a decirlo así. Algo que no quieren conocer o no quieren saber son los mismos padres. La vida acelerada de hoy en día no les permite a lo mejor pasar mucho tiempo con ellos, los cuales les ocasiona a lo mejor que sientan como un poco de culpa. Entonces todo lo quieren, lo que el niño quiere se lo quieren dar inmediatamente, ¿no? Entonces no les permiten exigirles, o no se permiten exigirles un poquito más a los niños. De que si el niño dice pues ya saben que quiere leche con chocolate en el vaso rojo de Batman con el popote morado. ¿Cuándo dijo quiero eso? Pues nunca, ¿no? Pero bueno, los padres lo hacen. También antecedentes heredofamiliares, a lo mejor, de que escucharon de que el abuelito hablaba así, o el papá hablaba medio raro, a lo mejor han tenido también un retraso en el lenguaje, entonces dicen, no, pues luego habla, total, no pasa nada. Cuando no es así, ¿no? De que todo tiene un tiempo. Digo, tampoco podemos ser tan exigentes de que si tal a tal fecha, ¿no? Ya es un problema, ¿no? Pero todo tiene un tiempo, tiene una secuencia. Pero si el niño no tiene ese tiempo ni esa secuencia y todo se va haciendo más tardío, bueno, pues ahí hay algún problema, claro, ¿no? Otra cosa, los niños, a lo mejor sí es no es orgánico como tal de la parte de que le cueste trabajo hablar, pero los niños sordos no pueden hablar porque no hay retroalimentación. Tienen un periodo de evolución normal cuando son bebés, pero de repente como ya no hay retroalimentación auditiva, o sea, por más que abren la boca y hacen el sonido, ellos no lo escuchan y dicen, pues ¿para qué abro la boca y hago esto si no sé qué pasa? Y dejan de hacerlo. Por eso muchos niños sordos, si se les pone su aparato, o tienen en el mejor de los casos la suerte de tener un implante coclear, hablan, escuchan, hablan, ¿no? Entonces, obviamente con entrenamiento. Los niños, por ejemplo, autistas, pues no se ha encontrado una razón orgánica como tal, o sea, no se ha encontrado una lesión en el cerebro, un neurotransmisor que no esté funcionando correctamente, o sea, no hay una razón. Pueden empezar a hablar, pueden empezar a hacer algún tipo de balbuceo. Por lo regular el balbuceo siempre lo llegan a presentar, a lo mejor retrasado, pero lo presentan. Y en el momento que dejan de hablar. Y el autismo sí es algo muy, muy fuerte, porque hay diferentes grados, como en todas las enfermedades. El autismo tiene un grado de que no hablan, no hay comunicación, no hay nada, o un grado más leve, que eso sí hablan, pero no entienden, por ejemplo, estados internos. Es que me siento contento, es que me siento feliz, es que está bien bonito. No lo comprenden y por lo tanto su lenguaje no lo contiene esas palabras. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en diferenciar lo que es un retraso del lenguaje y es un trastorno del lenguaje. Un retraso es de que no hayan cumplido con los tiempos establecidos para el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, los niños cuando caminan tienen cierto momento, no van a caminar a los 8 meses, pero si caminan a los 2 años, pues ahí sí ya no es normal. Ya no es normal, ¿no? Entonces igual el lenguaje, si no empiezan a desarrollar el balbuceo en los primeros meses, 3, 6 meses, ya es mucho, pero 3, 4 meses, ya ahí ya empieza a haber un retraso, ya se empieza a hacer para atrás todo su desarrollo del lenguaje. Y por lo regular, motrizmente, no hay ninguna afectación o pueden ir asociados. Muy bien. Bueno, pues hacemos nuestra primera pausa para continuar con el tema del día de hoy.
El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, octavo piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, periódico Notus. Continuamos con el tema del día de hoy, que es trastornos del lenguaje, y tenemos de invitada a la terapista Maite Rebollo Valdés. Maite, quería preguntarte, ¿cuáles serían los principales trastornos del lenguaje? Los principales trastornos de fluidez, como la tartamudez, que en cierto periodo de edad del niño es normal, como de los 3 a los 5 años. Yo lo considero como normal. ¿Por qué? Porque el cerebro está trabajando y está adquiriendo todo el lenguaje y lo está desarrollando, y su cerebro va más rápido de lo que puede su lengua, entonces va como tropezando. Es normal. A partir de ahí yo creo que ya hay algún problema, ya podemos decir, ¿sabes qué? Tienes que empezar a trabajarlo, ¿no? Con alguien para que baje ansiedad, o sea, detectar en qué momento es la tartamudez. Si es un niño que siempre está tartamudeando, a lo mejor es lo que está pasando. Pero si cuando le habla el papá es cuando empieza a tartamudear, o cuando su gran ansiedad sube, pues entonces tiene que empezar a tratarlo. Otro problema de lenguaje expresivo, ¿no? De que no puede pronunciar bien las palabras. Hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Que es que quiero la calacha, ¿no? Y mira una calacha, ¿y qué es una calacha? Y vas viendo y es una cucaracha, ¿no? Y pues el niño tiene 5 años y pues ahí sí, no hay, hay un trastorno del lenguaje en la producción, en cómo articulan, en la parte de comprensión. Aquí el niño no comprende lo que se le está diciendo, sobre todo las órdenes, y hay que ver si es por dos cosas, o porque el niño no le conviene entenderlas, o porque el niño en verdad no las está comprendiendo. Hay que ver qué tipo de órdenes se les están dando. A lo mejor las órdenes son muy largas y pues obviamente el niño se pierde a la mitad. Otro tipo de trastorno es, por ejemplo, que no saben respirar. Muchas veces la respiración es tan importante para hablar que nosotros lo dejamos de lado, como es algo que hacemos naturalmente, pero si el niño no tiene una adecuada respiración, el niño no va a poder hablar bien, porque no se va a oxigenar correctamente. Entonces el oxígeno lo va a absorber para pues, todos los demás órganos vitales que lo necesitan, pero para el lenguaje no lo va a tener. Problemas, por ejemplo, con labio paladar hendido, es bien importante detectarlos. Obviamente son físicamente detectables, pero me llegó un caso donde el problema estaba en el paladar blando y estaba muy atrás y no lo encontraban. O sea, quién sabe qué tipo de doctores habrán ido, ¿no? Entonces, después de checarlo y todo, vi que pues, no podía hacer un cierre correcto de la faringe, entonces lo mandé con un dentista, que es con alguien de mi confianza, con quien yo trabajo muy cómodamente. Entonces, lo revisó y me dijo, sí, trae ahí algo, ¿no?, que le está afectando. También es importante tratarlos. Los niños con la lengua, que siempre sacan la lengua, que son los famosos fipizapos o que cefean, también es bien importante ver el por qué. Puede ser porque los dientes los tienen muy chiquitos y la lengua sale mucho, entonces ahí se combina el trabajo terapéutico, a lo mejor con un odontopediatra también, ¿no? Sí, es con diferentes conductas, ¿no?, que tienen que hacerse. Maite, ¿en qué momento los papás tienen que preocuparse de que un niño empiece a tener problemas de lenguaje? Más o menos, ¿a qué edad se supone que debe de hacer tal cosa, o cuál a tal edad ya debe de pronunciar, etcétera, etcétera, para que la gente sepa eso? Es bien importante empezar a ver desde el desarrollo del balbuceo.
Si el niño empieza a balbucear a los 6 meses, pues ahí ya hay un problema. El balbuceo es que empiezan a hacer ruiditos con la boca, ¿no? Y que a lo mejor de repente empiezan mamá, y la mamá es feliz porque le dijo mamá. No le dijo mamá. Simplemente fue su balbuceo. Es consonante, vocal, ¿no? Y la va uniendo. Cuando ya tiene una intención de decir mamá y voltea a ver a la mamá, entonces ya dijo mamá y la mamá se puede emocionar, ¿no? De su primera palabra. Pero sí, o sea, como desde los 3 meses ya empiezan a hacer ruiditos, sonrisas, empiezan a tener interacción con los adultos, empiezan a responder ante los adultos, ¿no? Si no hay eso, desde ahí tienen que como prender focos rojos. Y a lo mejor no tanto llevarlos a terapia. Eso ya es como, para los padres lo sienten como un poco agresivo el decirles, sabes que tu hijo necesita terapia de lenguaje. Pero sí como decir, ok, no me está balbuceando, no está haciendo ruiditos, vamos a empezar nosotros como padres a estimularlo para que empiece a hacer ruiditos y hablarle. Lo que yo siempre les recomiendo a los papás es, háblenles todo el tiempo. Aunque parezcan merolicos y aunque parezca que el niño no les está haciendo caso, háblenles. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a fijar en un movimiento de los labios, en un movimiento de la lengua, en que hablas fuerte, hablas bajito, abres los ojos. Entonces todo eso los niños empiezan a imitarlo. Los niños hablan también por imitación. Si es un niño que tiene una madre y un padre que trabajan y se la vive el niño con la abuelita, que la abuelita se la vive viendo las novelas, ¿cuándo va a haber una interacción con el niño? Ahora, ya vamos a niños más grandes, niños de 2 años que no pueden decir ni siquiera sopa, o sea, ya no hay palabras, sino hay intentos de palabras, entonces ahí sí, ya hay que empezar a ir a terapia, o pues sí, sobre todo primero a terapia, es que le hagan una valoración real para saber si el niño necesita terapia o de plano mejor se trabaja en casa y no hay ningún problema. Otra cosa, hay que tener mucho cuidado con cuántas palabras se les exige a los niños. Puede haber un sinfín de listados en pediatría, en terapia del lenguaje, en muchas áreas referidas a los niños. Es que de tal año, los niños tienen que decir tantas palabras. ¿Hace cuánto se crearon esas tablas o esas... pues sí, esas tablas, esas comparaciones fueron igual hace mucho tiempo. Ahorita es diferente la... Si nos metemos al contexto de los niños, es diferente. Sí es importante que diga palabras, que tenga un buen vocabulario, pero tampoco ser como tan inflexible. Es que no me dice las 2000 palabras y como no me dice las 2000 palabras, entonces ya tiene un problema. A ver, cuéntale las 2000 palabras, ¿no? Es un poco difícil. Pero sí, cuando ya empiezan a ver que no se les entiende a los niños, entre más chiquitos vayan a terapia es mejor para ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo de retraso es mínimo. Personalmente, hay una prueba que me gusta mucho para valorar a los niños en el lenguaje, que se llama Batería para la Evaluación de la Lengua Española. La BELE fue creada por la SEP, por varias personas dedicadas a esto, como Ronald Jackson, creo que también Silvia Romero, que son unas personas que se han encargado de investigar acerca del lenguaje de niños en México. Y es una prueba donde te dice... ¿A los cuántos años se tiene que desarrollar, por ejemplo, la S, la P, la L, hasta la R, ¿no? Hay niños que, bueno, hay papás o maestros o doctores que, híjole, es que ya tienen que ir a terapia de lenguaje porque el niño no dice la R, no dice perro. Llegan conmigo, ¿cuántos años tiene su hijo? 3. No hay problema, ¿no? Hasta los 5 años y medio, 6 ya se considera como que ya tiene un retraso en decir la R. Pero a los 2 años es cuando ya tienen que tener muchos de los sonidos. Entonces, muchos de los fonemas. Eso es importante, ¿no? Más o menos el niño, para que pronuncie la R, tiene que pasar hasta... La edad de adquisición es a los 5 años. 5 años. 5 años y medio, 4 y medio la R suave, para que lo pueda empezar a desarrollar y a producir. Si a los 5 años y medio no lo produce, a los 6, entonces sí ya hay que asistir a terapia de lenguaje. Hablabas tú de que los papás deben hablarles a los niños. ¿Qué tan importante será o qué tanto no puede ocasionarle el que los papás hablen como bebés? Ay, no, es lo peor que les puede pasar.
¿Sí? Sí. A ver, ¿puedes comentarnos algo de esto? Existen teorías acerca del habla a los bebés, ¿no? De que si se les empieza a hablar, se les llama motherhood language, o traducido al español, no sé cómo traducirlo, pero es como la habla de la mamá hacia el bebé, ¿no? Ay, mi bebito hermoso, no sé qué. A lo mejor cuando son chiquitos es muy bueno que lo hagan, porque hay una interacción más directa con el niño. Pero ya conforme van creciendo, empiezan a desarrollar vicios en el lenguaje, ¿no? Entonces, ay, bebé, quiere tu teta. Y, no, quiere mamila, ¿no? ¿Quieres una mamila? Ten tu mamila. A lo mejor sí pueden hacer diferentes tipos de entonaciones con los niños y todo, pero nada de que se les queda el intento de palabra que dijo el niño, que le digan siempre, mira, aquí está tu hija. No, no es tu hija, es tu cobija. Dale su cobija. Para que el niño también sepa que no es una hija, es una cobija. Por más chistoso, tierno, bonito que se vea o que se escuche el niño diciendo esas palabras, no es bueno seguírselas fomentando. Claro, claro. Eso es muy importante. Bueno, muy bien. Pasemos nuestra segunda pausa y regresamos con las conclusiones. Mami, me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, octavo piso, Conjunto Florida. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, periódico Notus. Continuamos en esta última fase de la plática del día de hoy y quería preguntarte, ¿qué se puede hacer en casa cuando se detecta que un niño no habla como sus hermanitos o como los demás? Lo primero es acudir al pediatra, que es como el primer contacto con el cual pueden tener, a lo mejor de ahí conectes con alguna terapeuta, asistir con el pediatra, explicarles lo que se está viendo, y ya el pediatra, bueno, verá si es pertinente mandar con una terapia de lenguaje, ¿no? Pueden ser psicólogos que hayan tenido algún entrenamiento en lenguaje o no, o con ya directamente con alguien que haya estudiado especialmente esto, que es lo más recomendable. También es empezar a hablar con los niños, empezarles a exigir que hablen. Se van a enojar al principio los niños y van a hacer un berrinche muy bueno. Pero los berrinches necesitan público. Si no hay público, el berrinche se corta. Entonces, los padres, tomarse todo el valor posible y toda la paciencia y decir, ok, no importa, va a llorar, pero vamos a arreglarlo. Ese es uno. El empezar a hablar con ellos, empezarles a exigir que produzcan. No exigirles así como, no, si no me dices leche, no te voy a dar la leche. No, pero si es como, mires una leche, tú quieres tomar leche, ten tu leche, ¿qué es? Espérase poquito, ahora sí, el niño a lo mejor, por presión, va a intentar decir leche, ¿no? Cuando lo diga, armarle casi una fiesta para que el niño diga, vale la pena hablar porque pongo contento a mis papás. Entonces, hablarles, exigirles, como les decía, asistir con los pediatras, que es bien importante, no hacerle caso a la comadre, a la cuñada, porque me han llegado niños que, es que no habla, pues dale caldo de golondrina. Pobre niño, ya le dieron el caldo de golondrina, ¿no? Entonces sí, como acercarse a los profesionales. Claro, eso es muy importante. Y pues para terminar, ¿qué recomendaciones le darías tú, por ejemplo, a los padres, incluso maestros o médicos, para saber en qué momento pues deben de enviarse con una, en este caso, una terapista? Primero que nada es ver el historial de nacimiento del niño, incluso desde los antecedentes prenatales, todo el embarazo, incluso si fue deseado o planeado, ¿no? Si no fue ninguno de esos, también hay teorías que dicen que eso se refleja en el producto y el producto tiende a ser un poquito más retrasado en algunos de su desarrollo, ¿no? Entonces ver
todo el historial prenatal, el historial perinatal, durante el parto, si no hubo falta de oxígeno. El Apgar es bien importante y muchos padres no saben ni siquiera que los doctores les dan calificaciones a sus hijos. La verdad, el 10 solamente lo tiene o los hijos de los ginecólogos o los hijos de los pediatras. Pero bueno, vamos, son dos calificaciones que se dan al primer minuto de nacido y a los 5 minutos, ¿no? Si en los 5 minutos hay una calificación más baja que al primer minuto, entonces ese es un foco rojo, ¿no? Desde ahí tienen que empezar a estimularlos, a llevarlos a terapia, a terapia de neurodesarrollo, a estimulación temprana. Si, por ejemplo, el niño es bebé y su llanto es muy, muy apagado, no tan fuerte, a lo mejor los padres dicen felicidades por nosotros, ¿no? No llora tan fuerte, pero ahí a lo mejor te está diciendo que puede tener síndrome del niño hipotónico, si no controla la cabeza, o puede tener sordera, no sé, a lo mejor les hablas al bebé, incluso un bebé, no sé, imaginamos un bebé de 2 meses, o sea, aplaudes de un lado y pues se sobresalta, o ya cuando empiezan a detectar dónde vienen los sonidos, ¿no? Entra la mamá hablando y deja de hacer las cosas por escucharla, ¿no? Cuando ven que eso no está pasando, también ahí es como un foquito rojo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Los niños que no hay un balbuceo normal o no hay unas primeras palabras, etapas tempranas, 6 meses, 7 meses, 8 meses, que no empiezan ni siquiera a decir mamá, entonces ahí sí hay algún pequeño problema, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta. Niños que estuvieron en incubadoras, neonatos de alto riesgo, que estuvieron en incubadoras, que por mucho tiempo, a lo mejor por 1 o 2 días no pasa nada, pero por mucho tiempo el ruido de los motores de las incubadoras sí llega a afectar el oído. Entonces hay que hacerles potenciales evocados, ¿para qué? Para encontrar si no hay algún daño auditivo y posteriormente volverlos a hacer para ver si no hay ningún cambio, para mejor o para peor. Entonces, inmediatamente los niños sordos, en cuanto más pronto se les ponen sus aparatitos, más pronto desarrollan el lenguaje, ¿no? Entonces, todos esos son focos bien importantes, focos rojos bien importantes que tenemos que hacer caso. Los maestros, si empiezan a ver que los niños no empiezan a tener tanta convivencia con ellos porque no les gusta hablar, no participan en clase, los niñitos de kinder, empieza a haber burlas, el que habla mocho, el que habla chueco, el que no sé qué, desde ahí, ¿no? También sabe que señora, su hijo tiene un problema, no se comunica con los niños, no quiere hablar, no quiere esto, vaya y revíselo con su pediatra o con el psicólogo o con quien vaya, ¿no? Los mismos maestros también, si empiezan a detectar que al momento de escribir los niños escriben como hablan, empiezan a escribir mal y por más que se les dice es que es así y así y así, tienen que ir también a terapia. ¿Por qué? Porque a lo mejor la R no la dicen, entonces en lugar de decir perro dicen pelo y le dictan perro y el niño escribe pelo porque él jura que escribió perro. Entonces también son focos para los maestros, que ellos son como también los que nos ayudan mucho a nosotros. Eso es. Bueno, pues con esto damos finalizado nuestra plática del día de hoy. Queremos agradecerte, Maite, que hayas aceptado la invitación. ¿Y dónde te pueden localizar para consultarte? Pues el consultorio está en Quinta Villas, está sobre el Boulevard de Quinta Las Villas, del número 653. Está en el primer piso. Y también me pueden llamar al teléfono al 462-157-4923. Es mi celular, lo contesto siempre, entonces cualquier cosa, para cualquier duda. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues queremos también comentarles que esta plática está en nuestra página www.notus.com.mx. Igualmente, saludos a TV Cable en Pénjamo, Basolo y Romita. Y muchas gracias por su atención. Esperemos que sea de su utilidad. Hasta la próxima.